Hola, hola mis amores, buenas tardes, mira cómo estoy de sudada. ¿Dónde estoy? Estoy visitando la nueva casa, el nuevo hogar de Cristina. Ahí está. Hi everyone, ahí está Cristina, y le voy a estar enseñando la casita que Cristina rentó una casa diferente, se mudó, está haciendo un arroz para vender, eso es lo que ella está haciendo, ella está haciendo el arroz, y le voy a estar enseñando más o menos el lugar donde, no sé qué es eso que tienen ahí, ay, un hoyo que tienen ahí, pero por ahí está mi esposo, así que le voy a estar enseñando un poquito a poquito. Es un lugar pequeñito, ya se va a mudar para esa casa que está ahí, esa que están viendo ahí, la están arreglando, y hasta que no la arreglen, ella va a estar en el primer piso, pero hasta que no la arreglen, ella no se va a poder mudar. Y mientras tanto, pues le dieron este lugar aquí. Y voy a estar enseñándole la cocina. Tiene microwave, no tiene estufa, pero tiene microwave. Y luego, oye, tú no tienes estufa, pero tienes microwave. Así que voy a estar enseñándole. Bueno, ya tiene nevera. Vamos a para la cocina. Vamos a enseñar la cocina. Por aquí vamos para la cocina. Esto es una cocina pequeñita. Tiene una rosera. Mira, tiene microwave. Aquí tiene todas las cositas ella. Sus platos, su olla, sus cosas. Así que esta es la cocina africana. ¿Ves? Todo está acomodadito ahí. Y está haciendo arroz, porque este arroz yo lo hace y lo venden. Así que vamos para el resto de la casa porque vayan viendo. Ahí está Mr. Kelvin. Ay, entonces, esta es la sala. Vamos entrando por aquí. Miren, aquí tiene el mueble. Miren esto. Ahí tiene un matre por si acaso los nenes, yo creo que duermen ahí. Después los levantan. Y este es su cuarto. Tiene su cama recogidita, su aire de piso para que no le dé calor. Y esto es una casa en África, para las personas que dicen, ¿y cómo se vive en África? Bueno, así se vive en África. Las personas son humildes, muy buenas en el sentido de que ayuda mucho, ¿verdad? Entonces, pues aquí está, tiene su neverita, tiene agua. Ya me dieron un refresquito, mira, tienen agua. Un refresquito que me dieron, hasta una Pepsi tienen. Esa Pepsi me la veo ahorita yo. Y está Mr. Kelvin Mensa. Y está, mire, ella hace ese arroz. Y después ya lo lleva a vender. Explain, baby. Baby, that's rice bowl. Yes, plain. That's a rice. You cook the rice, and you know, I mean, you drive it like this because they're gonna eat with the soup, and they can't eat it, you know, ordinary rice. So they need to make it like a banco, to eat like a banco. So that's what. Okay, ellos lo hacen a mojado y lo venden. Ya lo que hace. How much you sell that? Oh, I am not selling. I am come to eat. Oh, sell it. Oh, it's for you. It's not for them. No, it's not for sale. Oh, it's not for sale. No. Oh. Baby. It's good for blood or from. That one there, I can see her. Come here, mama. The neighbors. Ellas son las vecinas de. What is your name, mama? Mary. Mary. Yes. Jesus. Princess Ma. Are yours? Lizzie. ¿Ah? Lizzie o Lizzie and Mary. Esas son las vecinas de la casita de Cristina. Mire, yo le estaba pensando que Cristina iba a vender este arroz. No, Kelvin dice que esto lo está haciendo ella para yo. You're gonna make soup today for you. That's why, right? They made the soup already. Oh, ellos así hicieron sopa. Entonces ellos comen sopa, pero hacen este arroz. Hacen este arroz para lo guardan. Oh, I think they sell it too, but they can sell it. Oh yeah, of course they sell it. They, you know, when you go to the restaurant where they cook banku fufu, you're gonna get this. But this specifically, they're gonna eat it. Oh, that's for her family. Yeah. Oh, I think she go out to, you know, like when you have a little. No, she cook it with the, neighbors. They share together. Oh, okay. In Africa, the food issue, they share together. If you are living as a neighbor. Maybe you're never gonna cook tomorrow. She share with you. Oh, really? Yeah, that's what they do in Africa. Bueno, mis amores, esto es lo que ella hace, miren. Ella lo pone en esa bolsita. Y lo
Sandra, oh, I'll bring something for Michael, baby. You come the Saturday. Saturday. Mm-hmm. Yeah, but you leave it to the children. Right? I have bring it here. Yeah. Okay. Thank you. Now, how's the baby doing? Good? Very good. Okay. Bueno, mis amores, baby, you want to say something before I close this part? That's nice to visit them, you know, and it's hot and we're tired. Excuse me. He's no African anymore, that's what he said. He said, animal air condition. Mira, este hombre tiene que estar, dice que él ahora necesita el aire, que ya el calor no le gusta. Oigan eso. Ahora déjame presentarme, que no he presentado, espérense un momento. Un pequeñito video para enseñarle, ¿verdad?, el nuevo hogar de Cristina. Lo prometido es deuda. Le había dicho que le iba a presentar el hogar de Cristina. Sabe que se mudó de donde ella estaba, porque la gente, los dueños de la casa, parece que venían. Y ella tuvo que mudar. Así que esta parte que están viendo aquí es la parte que ella está arreglando, que ella se va a mudar para esta casa. Pero mientras tanto ella está viviendo ahí con Cristina, con su esposo, Kevin y Sandra. Le quería enseñar mi traje. Miren esto. Ándale. Me puse este trajecito hoy. ¡Ay! Me puse este trajecito y se me puse unos shorts debajo de mi esposo. Yeah, I know you're telling them. I see you're not going to take that outside. Que yes. Ay, Dios mío. Bueno, pues ya ustedes saben. Yo me la puse por debajo porque si esto se me eleva, no, yo no quiero que se me vea la ropa interior. Me puse esos pantalones cortos y mi esposo estaba peleando. Dijo, esos pantalones cortos que te ven con el traje. Y yo digo, Kevin, esos son pantalones cortos. Y él peleando, pero ya te saben. Después vamos a estar enseñando el área. Así que, mis amores, espero que este mini blog le guste. Ya te saben, mucha gente, people ask me for you. Ok. Bye. De pegado. She pegao. Like pegado. Pegao. This pegao. Is pegado. Hi everyone. Así que mis amores, nos vemos. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Oh, yeah, Didio, we eat, right? We eat coming. When? We not eat this morning. Maybe this morning, you know what time? Pray sometimes. Pray. You're gonna eat what you receive. Amen. That was in Jesus' mighty name we pray. Amen. This is a quick. What is that, Christina? It's rice and stew. Rice and soup. That's soup? Yeah, that's some. But it does not look like a soup. Soup is more watery. You want it to be like your soup. This is Ghana soup. This is stew. No, it's soup. Really? Okay, this is Christina gonna eat her. Kevin, you gonna eat? Mm-hmm. Babe, look at that spoon. Be a cup of them. Okay, viene mi marido. My animal. El barco. Ellos tienen la costumbre de ellos comer en el mismo plato. No sé, what did you want from you? Va a comer con su hermana. Tiene agua. Va a lavar. Oh, when it's rice, you eat with the spoon. Yeah. Only with the. Okay. But this is fork. I know you spoon. Okay. I miss eating with my sister. Mm-hmm. It's been a long time. Right? Let me get it. There. Mama, oh, baby. Kiss it. To sit down. Obediana. I'm gonna record it. Now even like a, I feel like a celebrity. Oh, really? Look at him. You record me when I eat it. Look at him acting like he's a movie star. Yeah. Look at him. You made me like a movie star. Even when I go to the bathroom. Mama. Okay, tell the story about the. Oh my God! The fly in Ghana is everywhere. He said he. He miss eating with his sister. Yeah. They do that in Africa. It's African tradition. We eat together with the family, you know. Since my wife come, this tradition has disappeared. Say afternoon to auntie. Hi. How you doing? Look at the pretty boy. Oh my goodness.
No, I don't want it. You don't want rice? You don't want soup? Compare money, I've been going. You want a. I'm going to go to the next one. Look at my father, he's enjoying. He has been there for long time. Look at his face, they're happy. Eating funje, mofongo, pollo, arroz, tostori, and now I'm in the, you know, ammonia benkwen. Ammonia benkwen. Abonia benkwen? Yeah. Hey. Emo. Emo? Emo means arroz. Emo. Emo means arroz. 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 Rice. Yeah. Emo. Emo. And the rest is what? Abengoy. Abengoy. The palm nut soup we call Abengoy. Baby, look, what are you doing? Do what? Make a mess. Look at this. This is Kevin. Look at him. This is for the ants. Oh, you're feeding them. Aww. You see? Share. I share with everybody. Prison, I'm gonna eat all your fish. You put fish on no chicken, only fish. Only fish? Yeah, they like fish. The one you buy for Akele Wele? Wele. No, they don't put the Wele. Bueno, mis amigos, esto es una tradición cultural de África. Mi esposo estaba trayendo esto hace un año y medio. Like a year and a half, you have enjoyed that, right? Yeah, a year and a half. I've been with them. I haven't spent time with my sister. So today we normally came to visit their new house. You know, and if I want to go out, she said, I'm in prison. Mi esposo dice que yo quería salir porque estaba en una prisión. Yeah, es cierto. Pero recordemos, mis amores, que esta es tradición africana y yo le quiero mostrar a ustedes la tradición genuina, sin tape, sin makeup, a real life. I told them I want to show the reality. Because many people think we have to put a makeup and be, you know, like a... People say now you speak more, you know, English in your channel. So you have to start speaking Spanish. Bueno, yo estoy hablando español, estoy explicando la tradición, la cultura en África. Y realmente, pues, es importante para que ustedes comprendan. Estamos en un continente diferente, tradición, diferente cultura, lenguaje, comidas, todo es diferente. Así que yo espero que ustedes entiendan el significado de mis videos, ¿verdad? Que yo les quiero dar un poquito de blog y les quiero enseñar realmente lo que es la realidad. Mucha gente dice, ay, que no ponga la parte, pues que sí, que ellos no, es que si ellos no viven en una mansión, yo no pongo una mansión, mis amores. Ni me pude rentar un hotel para querer hacer un video para aparentar. No, es que yo no vivo de apariencia. Yo soy yo y yo vivo la realidad de mi vida. Y Dios creó esta situación. Así que aquí estamos con ellos compartiendo. Y realmente, pues, es importante, ¿verdad? Ellos como hermanos. I want to say something. I want to say in English that you understand. Español. Sabe que una de las cosas que yo voy a decir es que yo admiro el respeto de los hermanos. Okay. The one thing I really it's like I like it about your relation both is that the love that they share together. Well, African or me and my sister. You and your sister. Because I don't know if everybody's like that. If you say everybody's like that here, but you know, the kind of love. You understand? The respect, the love. Yeah. You understand? Because many people in my country lost that. The respect, you see brothers and sisters fighting, they don't talk. Wow. You know, and I can see
in your relation with your family is so, you know, it's strong, you understand? Here in Africa, we truly concern about the age. When someone is older than you, you pay that person a respect, no matter what. No matter you are also adult in your home, you have to respect her or him because he or her is older than you. So I respect my sister in law because she's like a, you know, my friend, you know, I share my life with her. We talk, I listen, I your sister, not your sister in law. What are you doing? You're distracting me. You say your sister in love, your sister. Huh? You say my sister in love. I said my sister, we share, you know, everything together. Like a and you see, he's like a, you're the little baby boy, right? Mm-hmm. And that's why he throw the rice in the pan. Because when I come next to her, I'm a little baby. I know. So I have to be acting like I'm the baby. Okay? I know. Don't see me like I'm, you know. I know. We give the respect, like I say, we give the respect to everybody, you know. And you know, we share everything together. Even now, everything has changed. Before, when we cook, we sit down, when we all eat together. All together. We sit down. But the children's school. With the husband, with the children together, you know, we eat together. So, but now remember, everything is changing in every country. So, it has changed, but the respect hasn't changed. The respect is always going to be there. Amen. Y eso es bien importante. Ellos dicen que ellos se reúnen toda la familia antes de los niños y they put only one plate for everybody, a big plate or different plate for sometimes one plate sometimes for everybody. Depends on the food. Okay. Depende. You can put one plate like it's for Sandra and Kevin. They eat together and yeah. Her and the husband no, and maybe, you maybe and the Albaida, ok. Ellos sirven como por ejemplo ella y el esposo. Kelvin puede comer con el hijo de ella, con Michael o con, you know, oh. Y así ya se lo comieron. Mira, we finish. No, eat more because I'm not gonna cook. You're not gonna cook. No. Why? You're not gonna fight today. So why you're not gonna cook? Baby, look the time. You either. Mira, mi esposo quiere que llegue que cocine. No. Yo no. He eat. A tu cocina. No cocina nadie. No kitchen today. I'm gonna get home late anyway. What? Definitely we're gonna eat. No, she can give you some. You take it home. Maybe. Is wow. Take away. Huh? Take away. Take out. Bueno, mis amores, me voy a despedir, sino antes decirles que la paz de Dios sea en su hogar. Espero que se hayan divertido con este poquito y hayan aprendido algo. Espérate un momentito. Bueno, me quiero despedir, no sé, antes decirles que la paz de Dios sea en su hogar. Me quería despedir, mis amores, quería que ustedes me vieran. Mi esposa me dice, no se olviden de suscribirse. Thumb up, así me dice mi esposa. Give it a thumb up, ok? Give it a thumb up, let's take the channel to another level, alright? We're going to show you everywhere. Bueno, mis amores, pues así termina mi vlog de hoy. Estamos nos blogueando, estamos nos visitando, así que nos vemos, los quiero un montón. Así que, Crystal, love you, see you, bye bye, take care, bye. Bueno, mis amores, aquí está Sandra. Mire, le voy a enseñar eso. Mire qué belleza de traje. Mire, ella está sexy, qué bonita. Let me see you here. Miren el pelo, miren. Ay, look at her. Go change your clothes, mama. Look at her. Ya va por ahí a cambiarse la ropa. Ahorita la vemos otra vez, mis amores. Miren, Sandra. Hey. Look at Sandra. Sandra, you want to say hi to your friend in YouTube? Say hi. Hi. Say something, send a message. They miss you. You miss them. Say now, nah, Sandra has grown. Yeah. Before they know her, she was little. Yeah. Now she's a big. Send a message to your friend in YouTube in America. Send a message. I miss you. Thank you. For the support, right? Yes. Así que mis amores, estamos esperando a Kelvin, pero Kelvin no sé dónde está. Bueno, ahí está el onco con la sobrina. Esta es la nena de Baira, la hermanita de Geraldine.
Okay, así que para los que no conocen, that's Geraldine, look, sister, okay? Look what I got. That's my last money. I'm gonna give it to you for my heart, okay? What are you gonna buy? Ice cream? Ice cream. Take it and go to say thank you to the camera, okay? Go. Hi. Go. Hey. Thank you, everyone. How you doing, Papa? Thank you, everyone. I'm okay. Hold on a second, Papa. Don't go. Hold on. Okay. You see? I don't have no game. She said she wanted to play a game. Oh, really? Yeah. She looking for a game? Yeah. Oh, she know how to play with the phone? That's no game. That's Zenda. You know how to play with the phone. Who teach you that? Who teach you? Which game you? Temple Run. Okay, so if you want a Temple Run, you know how to spell Temple Run? No. She said no. You don't know how to spell Temple Run. Hey. Temporal. You have no what? You don't know how to say Temple Run. It's your boy. How are you? Hey, oh my God. That's your book. Can you read all this? You know what? I want you to do something for me. Let me see. The rat taking. Let me see. The rat take the chief. Look, he's reading a golden. Our people. Golden. This is what Kevin read. Oh, nice. Kevin, you know what? I want you to do something for me. Go. Go to her and then go to. No, you're going to change your clothes first? Okay. You're gonna change yourself? Yeah, go change yourself. Bueno, mis amores, vamos por aquí con Cristina. Vamos a ir. Yo tengo que mirar para el piso porque aquí hay un montón de piedra. Y vamos a ir viendo, le voy a enseñar los mercaditos que ellos tienen aquí. Que ellos tienen mercaditos y ellos venden espagueti, venden un montón de cosas. Mírenlas allí, están ellas, las tres están allí. Y yo les voy a enseñar lo que ellas están vendiendo. Miren, ya tienen aquí. Les voy a enseñar, más o menos. Vamos. Mis amores, miren esa casa que están construyendo. Miren ese balcón. Esto es el área donde vive. Miren, esta es una iglesia que están construyendo. Miren esa casa ahí. Esta es una iglesia que están construyendo. Se llama International Gospel House Chapel. Ay, mira quién está ahí. Papa. Kevin. That's Papa. That's not Papa. No, this is a different one. Well, that's the Papa? No, this is a different one. Ah, that's Joseph. Mira el pastor de aquí. Mira el pastor. El pastor. Miren el pastor. Ay. Ahí está la iglesia. Ahí parece que viven ahí dentro. Hi. This is a. Esto es, mira esa casa va a ser grandota. Bye, papá. Bye. Me está diciendo adiós. Miren esto. Tenemos a Cristina y a Kevin. Y miren esto por aquí. Aquí esto es. What is the name for this area, Kevin? Kuwait. Bye bye. Kuwait. Como si fueran, no, estuvieran en Irak. Y aquí hay muchas casas en construcción, mejores, miren. Hay casas que yo creo que la gente yo empieza a construirlas y después no tienen dinero. Hola, amigo. Oh. That your shoes, Kevin? No, oh, I think that was yours. Mira, aquí tenemos. That's my ring. Yes. No, you have to bring that. I should brand it. Huh? I will brand. No, you dry and you put in your soup and everywhere. Oh, okay. Huh? We drink that every day. Every day. Bueno, mis amores. Por aquí tenemos, ¿eh? Por aquí tenemos, mire,
esto es. Mucha gente dice. Mucha gente me dice, ay, no digas esto es África. Bueno, es que yo no estoy viviendo en Alemania. Estoy viviendo en África. Así que esto es África. Y después la voy a estar enseñando las partes bonitas porque, pues, cuando venga mi hija, vamos a ir a las partes bonitas de África. Miren esa cabra. Mira la, mira, la, mira la cabra. Está escondida. Mira, ahora salió por ahí. Mírala ahí. Ándale. ¿Qué son los taxis? Los taxis que trabajan por aquí. El gobierno, me imagino que tiene, yo siempre digo que el gobierno de África tiene que hacer algo con África. Tiene África como un hombre cuando abandona a una mujer. ¿Qué es eso? Mira, Kelvin. Miren, esta es otra casa que están construyendo. Lo van a empezar el balcón, lo más bonito. Tienen bloques ahí. Miren esta entrada, parece la entrada de las barriadas en Puerto Rico. Las urbanizaciones, miren esa. Esa es tremenda mansión. You see those that the one my heart. Is that evil there? Mi esposo dice que Peter, aquel que está ahí es el que molesta a Kelvin. Ah, bueno. Bueno, les estoy enseñando, mis amores. Muchas casas que están en construcción. Bueno, por lo menos esta calle no está tan mala como las otras calles que yo he visto. Pero, vuelvo y te digo, como estaba diciendo ahorita, el gobierno tiene que hacer algo con África. África tiene muchas partes realmente que... Miren esa casa. Miren eso. Eso parece como si fuera un hotel. No sé. This is the hotel. It's a school. A school. Oh, it's una escuela. Es una escuela, pero mire cómo está, en qué condición está esa escuela. Y están, pues, están llevando más por allá. Miren esa otra casa por aquí. O sea, les estoy enseñando, mis amores. África. Esto es donde voy, de donde Cristina se mudó. Y vamos a, estamos caminando para coger las guaguas. Me pueden ver en la sombra ahí con mi teléfono en mano. Vamos a ver, mira. Ahí me pueden ver con mi bata. Esta es una escuela, se llama Glory Divine Academy. Nursery, primary, kindergarten, y JHS, I don't know what that means. Se llama Glory Divine Academy. Divina Gloria Academia, de Divina Gloria. Y yo creo que esto también es parte de la escuela. Pero he visto que, miren eso, esta escuela es súper de grande. La pueden ver ahí. Pueden ver que aquí hay muchas casas en construcción, pero muchas, pero el gobierno no se ocupa de las calles. No se ocupa de las calles. Sandra, busca en un... Miren, ese es un musulmán ahí, ya no su cara. Estas mujeres son musulmanas. Ahí está Kevin. Bueno. Yeah, we're going this way. The old place. When you pass here, you go to the old place. The old what? Old house. Oh, okay. Where they were living before. Oh, donde ella vivía antes. De ahí detrás vivía ella. So, they're going to leave us here because of Sandra. And okay. So, yeah. Okay, bye. Say, take care, mama. Say bye. Bye. I love you. Okay. I love you too. Bye, Sandra.
Saturday, you go about nearby, and then you can see. Look at, look at, look at. Look at, look at. Look at, look at. Look at, look at. Look at, bueno, vamos a seguir caminando. Ellos nos trajeron hasta aquí por la condición de Sandra. Ellos no nos van a acompañar, pero caminamos este trayecto y recuerden que detrás de ahí ella vivía antes. Ahí se mudó más cerca. Así que aquí vamos presentando los niños de África. Van a estar viendo los niños, van a estar viendo diferentes sitios, diferentes lugares, realmente pues aquí van a ver de todo un poquito. Yo con la cámara voy a enseñar poco a poco lo que es. Ay, qué cosa más pasosa. Mira ahí, ya ella está ahí caminando. Y tenemos por aquí, mira, por esta otra tiendita más. Obviamente se realizan una reventa. Y aquí enseñándole, dándole un tour para que no habían conocido parte de esta parte de África. Pues no hay mucha diferencia. Y por favor, no me critiquen la que la María. Que dice la diga que está en África. Ay, mi amor. Yo no voy a decirle que está en Argentina. Che, qué bella. No, ni voy a decir esto es Venezuela, ni Santo Domingo, ni Puerto Rico, porque estoy en África. Y como estoy, que me dio una mezquita, ahí tienen una mezquita. Así que estamos por aquí visitando, estamos presentando lo que es la, lo que es África. Así que vieron la mezquita, vieron lo que son. Mira esa casa por ahí, está otra en construcción por aquí. Así que tenemos muchas, muchas cosas que ver en África. Vieron la mezquita. Vieron los musulmanes sentados. Así que por ahí viene una señora que es musulmana. Ellos visten así. Ellos dicen, miren eso, mis amores. Wow. Yo no sé por qué. Yo me pregunto por qué hacen esa casa tan grandota. Pero en realidad pues, y cositas así que ustedes ven, mesitas son las tiendas pequeñitas que ellos tienen. Ahí están vendiendo zapatos usados, es un algo ahí que la gente o arregla zapatos, porque veo hilo ahí. Miren, eso es otra casa que están construyendo. Y por aquí estamos. Mira, ahí está la. Ay, esto es un cercado que tiene un montón de vacas adentro. Pero no la puedo enseñar a ustedes, mis amores, porque no puedo cruzar para allá. Porque estoy bastante. Mira, esa hoja que está ahí grandota. Baby, that's the leaf they're eating, right? Mira, esa hoja es la que se come, se llama. What is the name? This one. Yeah. Okay. Así que mis amores, mire, todo esto por aquí son tienditas, mire la gente ahí sentada. La gente por aquí. I remember I passed this. Yeah, Michael was there. Right? Yeah. Okay. Por aquí estaba la. That was the house you asked before? Yeah, right there, the blue one. Oh, really? That one? No, right there. There's a blue one behind there, yeah, that one. Oh, por ahí que vivía el que caminante. Entonces, aquí tenemos los hombres de aquí, la historia, la gallinita. Así que, mis amores, tenemos aquí. La gente está caminando, llevando a familia a caminar. Vienen con muletas, no sé. Así que, yo creo que lo voy a dejar por aquí. Esta es la vestimenta de África. Como pueden ver ustedes, estamos enseñando, les digo, estoy enseñando poco a poco parte de lo que es la verdadera cara del África. Les voy a decir algo.
aquí no hay pal, aquí no hay clase media. Aquí o son ricos o son pobres. Aquí la clase media no existe. ¿Okay? Yo diría que haría una excepción en mi casa porque yo estoy en la clase media. Yo no soy ni rica ni pobre. Pero pueden ver más pobreza que riquezas. Pero las riquezas están en otra parte donde yo no he visitado, no he experimentado ver esa parte de los ricos todavía. Así que llegará el tiempo antes que me vaya a América nuevamente, si Dios me da vida, ¿verdad?, para regresar, porque siempre, como decimos, Dios es el que nos da las oportunidades. Miren esa casa, mis amores, otra casa más. Dios nos da las oportunidades para nosotros seguir hacia adelante, como nosotros podemos llevar el mensaje, como nosotros podemos llevar la palabra, ¿verdad?, y tener experiencias. Así que yo le dejo mis experiencias a ustedes, porque a través de los videos ustedes van a aprender otra cultura. Yo no sé si mi esposo quiere decir algo. You wanna say something? Voy a ver si mi esposo quiere decir algo. Bueno, ahí tenemos una niñita. Está ella ahí sentada. Miren. Y miren la mamá pollito. Dijo la mamá con sus pollitos y su gallo. Ay, yo le tengo miedo a la gallina porque si ella se me va corriendo detrás, ya usted sabe. Bueno, ya como que le di un largo paseo. Estoy haciendo ejercicio, mi esposo me dice. Estamos caminando. What time is it, Kevin? 4:30. Okay, we go to the mall to see if we can. Si nos vamos para el mall, a ver si conseguimos algo. Yo les voy a decir algo, mis amores. La vida que usted tenga depende de uno. Depende de usted como persona, depende de usted como ser humano, le voy a decir. Mi abuela siempre me decía, en la vida tú puedes tener poco y ser feliz con lo que tú tienes. Y una de las cosas que yo he admirado de esta gente es que, a pesar de que no tienen muchas cosas, siempre tienen una sonrisa en boca, siempre tienen una sonrisa, y eso es bien importante. Así que, mira, otra tiendita más. Como pueden ver, aquí hay muchas tienditas. Ellos venden dulces, ellos venden diferentes cosas, venden agua, venden... Hi. El nene me está diciendo hi, yo estaba ahí, ok. Mire que mucho coco hay ahí. Bueno, mira otro niño más por aquí. Así que estamos viendo cómo las mujeres cargan sus cosas en la cabeza, cómo cargan. Yo no puedo hacer eso, yo todavía no he logrado hacer eso. He tratado, pero no lo he logrado. Y como pueden ver, están toda la calle completa presentando. Digo, yo le estoy presentando, mejor dicho, I'm sorry, perdón. Miren todos los niños tirando piedras, jugando. Y toda esta calle completa, una calle que tiene tienditas izquierda y derecha. Y están todos los niños en la calle jugando. Ahí vamos a coger el taxi, mejor. Así que vamos a coger el taxi y nos vamos a estar viendo. Nos vemos. Bye. Bueno, ahora nos montamos en el carro y vamos a llegar a esta estación. Y de la estación nos vamos a ir al supermercado. Así que los voy a dejar por aquí. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.